me quiero morir. No quiero pasar por lo mismo otra vez. No otra vez. Me quiero morir. Todo va a estar bien. Sabes que te quiero, Salvador. Mamá, papá, despierten, por favor. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? Me tomé muchas pastillas. Perdónenme, por favor. ¿Por qué estás mal? ¿Te sientes bien? ¿Qué hiciste? Me tomé muchas pastillas. ¿Pero qué te tomaste? Dime, por favor. No sé, mamá, no sé. Perdón. Llévenme al hospital, por favor. ¿Estás bien? Hay que buscar las llaves. Vamos, ya. Pasó mucho tiempo y no nos han dado noticias de Liliana. Ver, tranquilízate, mi amor, que me pones más nervioso a mí. Es que me gusta mucho saber de lo que fue capaz nuestra hija. A mí también me gusta saber que fue capaz de atentar contra su propia vida con toda esta situación del meme. Mira, le aterra tener que volver a pasar sobre lo mismo y a mí también me angustia que esto del meme la siga acosando durante tantos años. No es justo. Señores Aguilera, les tengo noticias de su hija. Doctor, ¿cómo está, mi hija? Le tuvimos que hacer un lavado de estómago, pero se va a recuperar. Lo que sí siento es que su hija necesita ayuda profesional. Lo sabemos, doctor, y créame que se la vamos a dar. Eso me tranquiliza. Solamente quería que lo tuvieran en cuenta, ¿ok? Porque es sumamente delicado que Liliana se haya tomado todas esas pastillas. Vamos a estar más al pendiente de nuestra hija, doctor, se lo prometimos. Bien. En un momento ya podrán pasar a verla. Con permiso. Gracias, doctor. Vamos a salir adelante de esto. Pero tenemos que ser fuertes. No debí de haberlo hecho. Perdónenme, por favor. No te preocupes, hija. Vamos a salir juntos en familia de esto, ¿ok? Vamos a volver a recurrir a la psicóloga que ella te atendió, hija, para que ella te ayude y te oriente en esta nueva situación. No puedes permitir que una fotografía dañe tu vida, mi cielo. No al grado que pienses atentar contra tu vida. Eres muy importante para nosotros. Y vamos a estar a tu lado, siempre. Sí, mami. Tienes razón. No voy a dejar que una maldita foto de internet sea más fuerte que yo. No esta vez, te los prometo. Así se habla. Labios de vaca, mándame un besito. Mira, tal vez yo me tomé una fotografía en un mal ángulo, pero a ti nadie te va a quitar la cara de morsa, imbécil. Ah, oh, no, sí es cierto, morsa. Tienes cara de morsa ahí. Qué bueno verte aquí. Hola, Salvador. Oye, me llegó la imagen de la Virgen y vi tu mensaje. Sí, ayer estaba pensando en ti. Qué padre que la hayas visto. Y, pues, quería decirte que si tú me ayudas, yo voy a poder ser más fuerte para poder soportar todas las inseguridades que me provoca la imagen que siempre está en internet. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? Claro, por supuesto que sí. Siempre voy a estar a tu lado para apoyarte en lo que necesites, ¿sabes? Y, de hecho, llevo un tiempo que quiero decirte algo. Pero ya tenemos que irnos a clase. Mejor te digo al rato, ¿va? No. Dime ya. Es que no sé cómo decírtelo. Bueno, ok. Entonces yo me voy a tener que adelantar. Y sí, sí quiero ser tu novia. ¿De verdad? Sí, sí quiero. Porque tú me hiciste sentir que no soy la niña de la fotografía. No, tú eres súper bonita, ¿sabes?
Vaya, vaya. Ya era hora de que esos dos tortolitos se dieran el sí. Oh, qué bonito es el amor. Aunque hay otras que se mueren del coraje. Bueno, pues creo que ya nos van a odiar un poquito. Chicos, por enésima vez, lo que se sube a la red se queda en la red para siempre. Y tú que lo compartes, piensa que detrás de ese meme, de esa imagen, hay un ser humano que sufre por tu burla. Piensa que esa persona puede ser alguien cercano a ti o tú mismo, que no vas a tolerar que una imagen tuya se viralice y sea la burla de todos. Sabemos que hay muchas imágenes graciosas, pero cuando implica una burla, un acoso, no puede ser divertido. No debe de ser divertido, porque tú podrías ser la niña del meme.